soy Olga, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer esta linda decoración de uñas para niñas de un ponquecito o cupcake. Para esto necesitamos base fortalecedora, un esmalte rosado claro, un esmalte rosado más oscuro, esmalte blanco, esmalte rojo, un brillo con escarchas, un brillo secante y adicionalmente, si queremos utilizar pinturas acrílicas, también un pincel delgado, un punzón y un palo de naranjo. Primero aplicamos base fortalecedora en todas las uñas. Ahora aplicamos el esmalte rosado claro en los dedos de donde va el cupcake y los puntos. El dedo corazón no le aplico porque en ese voy a hacerle las rayitas, entonces le aplico el color de la base del cupcake. Le aplico dos capas de este color. Acá como se me ha salido un poco el esmalte, entonces lo arreglo con el palo de naranjo. Ahora en el dedo corazón le aplico dos capas de este rosado que es más oscuro, que es el color de la base del cupcake. Ya tengo aquí la base del color de las uñas. Ahora vamos a hacer la basecita del ponquecito o cupcake. Entonces, esa la hago con este color de esmalte rosado más oscuro. Le hago el estilo de una francesa, de lado a lado. Del anchor de la brocha del esmalte, lo que es de ancho. Ahora con este pincel delgado voy a hacerle las rayas que lleva acá en la base del cupcake y en esta uña del dedo del corazón. Entonces, tomo esmalte color rojo y le empiezo a hacer las rayitas. Que me queden, no me queden tan delgadas, me queden más bien gruesas. Aquí el dedo del corazón, hago la raya del centro y luego le hago la del lado. Ya hice acá las bases completas con sus rayas. Ahora voy a hacerle la crema. Esta crema la hago con un punzón, el más delgado que tengo. Lo voy a hacer con pinturas acrílicas, que me parece como más fácil para trabajarla. Entonces, empiezo haciendo aquí una onda. De este lado le hago la otra. Y aquí le hago otra.
ahora subo y hago como forma de un triángulo que me queda acá en punta. Y ahora lo relleno. Ahora voy a hacer el otro. Este lo hago de la misma manera. Hago aquí la forma del triángulo. Luego lo relleno. Ahora vamos a hacerle la fresa. La fresa, el ponquecito. Se la hago con color rojo. Y le hago un puntico grandecito. En este también hago lo mismo. Ahora vamos a hacer los puntos de colores. Lo hago con el punzón por el lado más delgadito. Puntico pequeñito. Lo hago con colores. Con diferentes colores para que sea bonito. Esto los estoy haciendo con pintura acrílica. Bien. Ahora, en estos dedos, en el meñique y en el pulgar, le voy a hacer punticos de colores iguales a los que le hice aquí el ponquecito. Así, ahora voy a hacerle al pulgar. A este le caben más puntos, entonces lo hago más regados. Ahora espero que seque para poderle aplicar un brillo. En la base del ponquecito le voy a aplicar este brillo con escarchas y aquí en el dedo del corazón también. Entonces así, para darle un toque muy especial al ponquecito. Aquí encima. Dedo del corazón le aplicamos también. Ahora le aplico en todas las uñas un brillo secante. Este brillo ayuda a realzar el color de la pintura acrílica y protege la decoración. Le aplico en todas las uñas para que me ayude a secar más rápido. Así realza, vea, el color de la pintura acrílica. Mira, y así ha quedado esta linda decoración, muy fácil y muy sencilla de hacer. En el dedo índice y en el dedo anular hice el cake. En el dedo del corazón lo hice del mismo color de la base del ponquecito cupcake. Y en el dedo meñique y en el pulgar hice punticos de los colores que llevan. Okay.
Espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like y dejar sus comentarios. También les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales. Muchas gracias por apoyarme. Nos vemos en un próximo video. Adiós.